estamos acá en rutacervecera.com, estamos en La Fulana, estamos con Ariel. No sé si nos puede contar un poco acerca de La Fulana, un poco la historia. Bueno, este local está hace como 2 años más o menos. Yo soy garzón y también lo administro, ¿cachai? Nos enfocamos más en un tipo de cliente juvenil, más o menos entre la mayoría de edad, ¿no es cierto? Y los 30, 40 años. Harto rock, ¿cachai? Harto pop igual. Cerveza artesanal, ¿cachai? Tenemos igual marcas como Ballast Point, marcas como Golden, Petrus. Salen harto esa chela y también por el lado de la hamburguesa casera. Es más o menos como la onda también, ¿cachai? Darle un enfoque como en ese sentido, ¿cachai? Como para el público también universitario, que tenemos una U cerca, ¿cachai? Entonces vienen para acá, se toman su chelita tranquilos, conversan. Más que nada eso, pues la hamburguesa y también la chorrillana. Tenemos buena chorrillana acá, ¿cachai? Con carne sin grasa, bien buena, vegetariana también, con champiñón, bien rica. Yo sé que tiene la cerveza Fabre o Fabre, no sé cómo se produce. Tenemos cerveza Fabre, tiene esa 5 grados, más o menos. Tenemos Scottish y tenemos APA, ¿cachai? Pronto, bueno, Ricardo, ¿cachai? El dueño de esa cerveza va tirando más variedades constantemente. A veces saca porte, ¿cachai? Va tirando diferentes tipos de cerveza. Sí, ahora creo que no había, pero nosotros probamos la Pudú, que también es bastante interesante, la Irish. La Irish. Y esa, por ejemplo, se piden harto, se toman. Sí, pues. ¿Cuáles son como la cerveza? Por ejemplo, supongamos que alguien llega por primera vez al local y les pide a usted que ustedes recomienden una cerveza. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué harían? Por ejemplo, depende del estilo. A las mujeres tratamos de darle cerveza más o menos dulce. Y al hombre un poco fuerte. Eso. Sí, y por ejemplo de la Ballast Point, ¿se vende, la gente la pide? Sí, pues, son más para clientes ya más conocedores el tipo de cerveza, ya que es una cerveza amarga, entonces para una persona que recién está probando, ¿cachai? Igual es chocante. Es medio chocante probar una cerveza, ¿cachai? Tan amarga. Pero igual hay clientes que la piden, digamos. Sí, pues. Clientes que la piden. De hecho, hay clientes que la están tomando, ¿cachai? Porque igual es como media, es fuerte, entonces no. Yo no soy mucho de APA, ¿cachai? O de IPA, pero la primera vez que la tomé fue bien chocante, era bien amarga. Ya, pues no sé si tiene algún mensaje o cualquier cosa que quieras decir, así como para finalizar esta pequeña nota. Nada, porque cuando quieran, acá lo. La atención es una de las mejores cosas que tenemos. Y eso, que siempre lo vamos a atender cordialmente, el local no pasa muy lleno tampoco. Y tratamos de dar lo mejor en los productos, en la calidad de los productos, en la atención, en el sazón que tenemos con la hamburguesa, la chorrillana, todo eso. Y el ambiente también es súper bueno. Siempre va a haber buena onda acá. Y va a haber un ambiente agradable, se puede conversar tranquilamente y todo. Tenemos buenos precios, somos los más baratos de la cuadra y del barrio. Las cervezas son los, de verdad, te ha comprobado, los mejores precios están acá. Eso. Ya, pues muchas gracias. Ya, pues, vale.